Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voy a iniciar una serie de pláticas, insha'Allah, sobre la vida de nuestro amado profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y vamos a empezar explicando lo que se conoce como sira. La palabra sira, que significa trayectoria o viaje, es una palabra que se usa mucho en el Corán y es una palabra que los ulemá usaron, y empezando con Imam Zuhri del primer siglo del Islam, lo nombró sira, y de ahí ya se hizo una tradición y se le ha nombrado la vida, la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como sira. En el Corán tenemos muchos versos que hablan de sira. Allah dice en el Corán, por ejemplo, Fasiru fil ardi fanduru kayfa kana akibatul mukaddibin. Anda en el mundo y observa cómo fue el castigo sobre aquellos que desmintieron a los profetas. Sara y Asiru. Siru fil ardi, anda en el mundo. Y de ahí viene la palabra sira, porque es la trayectoria de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y así, esta es la palabra que se ha quedado por siglos para referirse a la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De lo primero que les quiero platicar, hermanos y hermanas, es sobre las fuentes. Las fuentes. Las fuentes de la sira. ¿De dónde sacamos la sira? Y esto es bien importante, porque muchos leen la sira. Hemos leído, apenas yo leí un comentario de Gandhi, el famoso Mahatma Gandhi, que decía que había leído dos volúmenes de la vida del profeta. Y pues yo me puse a investigar, pues, cuáles fueron, qué libro leyó sobre la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. No he encontrado la información, pero hay muchas versiones de la vida que no son auténticas, de la vida del profeta que no son auténticas. Muchos orientalistas, muchos cristianos, con malas intenciones, trataron de quemar la imagen de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces es muy importante que leamos la vida del profeta de su forma auténtica, y para eso hay que recurrir a las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes del Islam? La primera fuente es el Corán. Estoy hablando de fuentes históricas, de textos, de manuscritos. Entonces el primer manuscrito más auténtico y primerizo desde los tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, que se divulgó, no hay un texto así que se haya divulgado de manera inmediata entre todos los que se iban convirtiendo al Islam, porque es algo que la gente incorpora en sus oraciones y es algo que se fue predicando y extendiendo rápidamente junto con la expansión de los musulmanes. Entonces el Corán nos enseña, es la primera fuente, y ahorita les voy a explicar cada una en detalle. Ahora, la segunda fuente es el hadith. El hadith son los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los ulemá han discrepado sobre el número preciso de ellos, cuántos son realmente auténticos, confiables y cuáles no. Es toda una gran ciencia, pero son aproximadamente 5000 hadith auténticos. Pero estos hadith no se compilaron en un principio, se quedaron entre los líderes de los musulmanes en las primeras generaciones. Inmediatamente al morir el profeta sallallahu alaihi wasallam, entró un periodo de califas, de los mismos compañeros más cercanos al profeta Muhammad, como fue el primero Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Usman ibn Affan, y luego Ali ibn Abi Talib. Ellos fueron los cuatro califas inmediatos, se conoce como el periodo del califato, bien claro que la gente estaba confiada en que estos califas los guiarían en todos los asuntos. Entonces, dos califas y sus emisarios, sus maestros, enviaban a diferentes lugares para enseñar a sus maestros. Para esto tenemos un gran libro que se llama El Amo al-Mohin de Ibn al-Qayyim al-Jawzi, que habla de cómo se fue divulgando el conocimiento, los maestros que había en Mecca, en Medina, en Irak, y así consecutivamente, cómo fue expandiéndose al Islam. Y este fue un periodo donde todavía no se compilaba el hadith, todavía era como una tradición oral. No me gusta ese término porque lo usan más los judíos, pero así era. El hadith se empezaba a colectar, pero no de una forma muy rotunda, hasta después.
En el siglo IX, ¿no?, se empezó a colectar el jadiz, y les voy a hablar un poco de eso. Entonces ya luego se coleccionaron los jadiz. En el periodo de los califas empezó a haber un periodo de... hubo algunos que empezaron a compilar ciertas cosas de la vida del profeta de forma cronológica, y les voy a hablar de eso también. Ahora, una fuente importante siempre ha sido los ulemas, nuestros sabios del Islam, que han sido muchos a través de los siglos. Ellos han ido viendo los eventos, los detalles, y han ido escogiendo la información para dárnoslas de una forma digerible, muy entendible. Y hay temas de la vida del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam donde no todos están de acuerdo, discrepan sobre algunos asuntos, si fue así, o sea, pero sobre la gran mayoría de los eventos del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que están en las fuentes originales, todos están de acuerdo. Entonces, la primera fuente, que es el Corán, nos da mucha información sobre la vida del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. O sea, no es un libro biográfico del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam de forma cronológica, para nada. De hecho, nosotros obviamente creemos que es una revelación directamente de Allah en una forma muy particular, que ya les podré hablar del estilo del Corán. Pero lo que quiero ahorita señalar, y quiero que quede claro, es que el Corán, que se fue revelando en un periodo de 22-23 años, narra ciertos eventos, ¿no? Y estos eventos se pueden dividir entre dos áreas fundamentales: la época en que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estuvo en la Meca, y la época en que estuvo en Medina. ¿Ok? Sabemos nosotros que el calendario musulmán empezó en el año 622, cuando de la era cristiana, y voy a usar, hermanos musulmanes, para toda esta serie las fechas de la era cristiana para facilitarnos la comparación, porque voy a entrar luego en eventos históricos y lo que estaba sucediendo en tales momentos, para que vayamos identificando las eras. Y creo que es importante, porque luego no es tan fácil estar convirtiendo las fechas de la Hijra a nuestra época así de fácil. Entonces, yo en lo personal he escogido tratar de tener en mente las fechas de la era cristiana, irlo asimilando de una forma práctica. Ok, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam recibió su primera revelación cuando tenía 40 años y ya empezó su vida como profeta. Y pasó 13 años predicando en la Meca. Ahora, todas las suras que se revelaron en la Meca, los capítulos del Corán, las suras que se revelaron en la Meca, fueron conocidas como mequinenses. Pero realmente, y aquí les digo, lo específico para saber qué es una sura mequinense y qué es una sura medinense es en base a la égira, en base a la emigración de la Meca a Medina. Porque hay capítulos que se revelaron en la Meca, pero fueron medinenses, porque fueron posterior, ¿no? Hay Surat al-Tawbah, partes de Surat al-Tawbah se revelaron en la Meca. Y hay lugares que hay donde ni siquiera es Meca o Medina. Hubo algunos versos que, varios capítulos enteros que se revelaron en otras partes de la península arábiga. ¿Ok? Entonces, tenemos aproximadamente 80 suras, capítulos que se revelaron en la Meca. La mayoría son suras cortas, y tenemos 20 o más que son medinenses, y tenemos, porque son 114 en total, tenemos 10 a 15 que se discrepan, ¿no? O son partes mequinenses, partes medinenses. ¿Ok? Pero el punto es de que para saber los eventos de la vida del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tenemos el Corán, y esta es una fuente importante. Y todo el Corán, o sea, por ejemplo, si quieres saber sobre la batalla de Badr, Ghazwat al-Badr, Surat al-Baqarah, Surat al-Anfal, si quieres saber sobre el Khandaq, Surat al-Ahzab,
¿no? Si quieres saber sobre Uhud, Al-Imran, y así, no me acuerdo todos específicos, pero hay muchos eventos y todos están ahí en el Corán. Entonces es la primera fuente y ahorita les digo cuál es la segunda fuente. La segunda fuente no es tan fácil de describirlo en términos de biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si estuviéramos hablando de fe, de jurisprudencia islámica o de cuestiones teológicas, sería un poquito más sencillo. Y ojalá y me pueda explicar bien por qué. Pero bueno, yo les voy a decir ahorita, la segunda fuente para la sira del profeta son los salaf. Ahora, ¿quiénes son los salaf? Los salaf son las primeras tres generaciones del Islam. Los sahaba, los tabi'un y los tabi', seguidor, quiere decir esto, tabi'un. ¿Ok? Ahora, estas tres primeras generaciones, hay un consenso general y hay un dicho del profeta Salazar que son las mejores de su civilización o de la umma, la nación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que continúa hasta la fecha. Esta es el gerundio, la base sólida de todo el Islam, y estas son las primeras fuentes. Ahora, en el periodo de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, los mismos sahaba obviamente iban viviendo junto del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, los sahaba fueron la primera fuente para saber sobre el Islam, ¿no? Ahora, los tabi'un vinieron. El profeta sallallahu alaihi wasallam murió en el año 632. Entonces, todos los sahaba vivenciaron parte o toda la vida de relación, ¿no? Desde los 13 años de Meca como los 10 años de Medina. O sea, fueron 23 años de revelación. Esto lo vivieron muchos sahaba, ¿no? Y otros, pues, nomás parte. Pero esta información la tenían los sahaba y la fueron transmitiendo de forma oral, no necesariamente lo compilaban. Cuando murió el profeta sallallahu alaihi wasallam, pues, entraron los califas bien guiados, y en esta época surgieron, para fines de la sira, de la biografía del profeta, hay dos personas a las que las grandes referencias de la sira siempre recurren y mencionan. Tenemos Awam ibn Zubayr, quien fue familiar, sobrino, si no me equivoco, de nuestra madre Aisha. Madre, o sea, porque la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam era como nuestra madre. Complacida de ella y le dé su recompensa más alta, nuestra madre Aisha vivió después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se quedó en Medina. Entonces, Urwa ibn Zubayr, se me fue aquí, Urwa ibn Zubayr, como era mahram, era de la familia de Aisha, pues frecuentaba y estaba ahí cerca de Aisha y aprendía directamente de Aisha sobre acontecimientos que pasaban en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Otro famoso, y son como los dos de los que tenemos conocimiento, Aban ibn Uthman. Ahora, obviamente, Uthman era el califa del Islam y uno de los compañeros más cercanos al profeta Muhammad. Aban ibn Uthman. Estos dos hicieron una pequeña cronología de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora, estos le enseñaron a los tabi tabi'in. Y ahorita les explico un poco más a detalle estos tabi'un, quiénes fueron los más importantes para
cuestiones de la SIDA. De los estudiantes de los Tabi'im, de estos dos famosos, de Amán Ibn Usman y de Ibn Zubayr, ellos enseñaron y aprendieron, ellos enseñaron a tres fuentes importantes que fueron las bases para las biografías que les voy a mencionar ahorita, más importantes que tenemos en nuestras manos. Pero estas tres fuentes son bien importantes y bien mencionadas en muchos aspectos. Uno de ellos es Shihab Ibn Zuhri. Perdón, es Ibn Shihab al-Zuhri. Este lo encontraron mucho mencionado por Bukhari y por los Muhaddithun, de los cuales les voy a terminar hablando también. Al-Zuhri fue el que, como les mencioné, el que primero en nombrar a Sira, y tuvo muchísimos alumnos, tuvo más de 50 alumnos que transmitieron de él aspectos de la Sira. También estuvo Ibn Hazm, pero es importante que no confundamos este Ibn Hazm con el famoso faqih de la escuela, o sea, de Andalucía. Este es otro Ibn Hazm, también muy importante, de los tabi'ín de la bendita, de las benditas primeras tres generaciones que se conocen como los Salaf. Ok, Ibn Hazm se llamó, era Ibn, es un nombre muy largo, pero si no me equivoco era Abu Bakr Ibn Muhammad, algo así, pero pongamos de Abu Bakr. Ok, ahora también estaba Ibn Qatada, así se conocía, pero realmente Ibn Qatada era su abuelo. Ibn Qatada, realmente su primer nombre era Asim Ibn Omar Ibn Qatada. Ahora, estos todos fueron maestros, y todo este conocimiento que se divulgó, realmente hay que darle crédito a quien merece crédito. Omar el segundo, conocido como el quinto califa bien guiado. Omar Ibn Abdul Aziz. Memorícense bien este nombre, porque él fue uno de los grandes héroes del Islam y el que preservó el conocimiento, el que en épocas de fitna, cuando murieron los califas blanqueados, hubo un poco de descontento y empezaron a formarse sectas, grupos, hubo una pequeña guerra civil entre los musulmanes. Omar Ibn Abdul Aziz le dio fin a esa época inquieta y empezó a preservar el conocimiento, y fue gran defensor de la Sunna, y él financió, primero antes de ser califa, de los califas de los Umeya, de Banu Umeya, del imperio Umeya, antes de ser el califa, fue gobernador en Medina, y todos ellos fueron medinenses. Si no me equivoco, Ibn Qatada lo mandó a otro lugar a enseñar, pero lo mandó Omar Ibn Abdul Aziz, y Omar Ibn Abdul Aziz le daba misiones a ellos y los patrocinaba a cierto punto. Entonces, estas son unas generaciones muy importantes, nombres recorridos, se llaman Sahih Bukhari, Al-Imam al-Zuhri, Ibn Hazm. Estas son fuentes citadas por muchos, en muchas cadenas de hadith, y eso es lo que ahorita les voy a hablar, de las colecciones de hadith, que también son una fuente de la Sira. Ok, vamos a un punto importante. Hadith. Les mencioné hace poco que el hadith, los dichos y hechos del profeta,
siempre se fueron conservando, pero de una forma oral. En términos generales, sí hubo gente que las memorizaba, pequeñas colecciones, aún entre los sahaba. Pero el hadith realmente relució en un periodo como de 850 hasta el año 900, más o menos. Si no me equivoco, que este dato no lo tengo muy fresco, pero estoy casi seguro. Estamos hablando de los grandes muhadithun como Sahih Bukhari, o los grandes libros de hadith. No hablemos de los muhadithun, que son los colectores, sino vamos a hablar de sus grandes obras de hadith, como el Sahih, el auténtico, que le dicen el Sahih Bukhari. Bukhari, estoy usando léxico inglés, ¿no? Bukhari es más como una jota, pero Bukhari, Sahih también Muslim, Sahih significa auténtico, porque los grandes ulemas después empezaron a dar esta clasificación porque realmente son unas obras maestras. Entre estos dos grandes habrá unos 4000 hadith auténticos, ¿no? Y luego tienes Sunan Abu Daud, Abu Daud, también una colección de hadith. Tienes Tirmidhi, Midi, Nisai. Este es de los más, creo que hasta después de los 900. Y tienes también Ibn Majah, también tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos se conocen como Asepta, los más auténticos. Aunque hay diferencias sobre Ibn Majah, algunos dicen que el lugar de Ibn Majah debería ser la muata de Imam Malik, también un gran faqih. Pero ok, a lo que vamos, ¿por qué es importante tener esto para entender la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Porque cada uno de estos libros que se conocen como sunan son libros temáticos, sunan, es decir, narran por capítulos o por libros, que ellos llaman libros, pero son como capítulos, y te narran en cada capítulo. Por ejemplo, capítulo de Tahara y todo lo que el profeta ha dicho y ha hecho sobre Tahara, la purificación, cómo hacer el vudú, qué es lo que te hace impuro para la oración, y hay ahí también cosas directamente de lo que hizo el profeta. Por ejemplo, hay libros de Fadail Sahaba, los virtudes de los Sahaba, y hablaban de los Sahaba, hablaban del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En Al-Ghazawat hay libros del Maghazi, que será otro término que antes de que Al-Zuhri usara las siras, se usaba más como el Maghazi, ¿ok? Entonces el Maghazi es también uno de los libros aquí. Entonces vas a encontrar en estas fuentes también narraciones importantes. Uno que me viene ahorita a la mente es después del Handak. Hubo muchos eventos y hay narraciones completas en los hadith sobre cómo vivenciaron este evento, milagros que pasaron con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También como en el tratado de Hudaybia, hay narraciones en Bukhari, en Muslim, en todas las colecciones de hadith sobre esto, estos eventos milagrosos, formidables, muy buenos. Ok, ahora les voy a hablar para concluir sobre las biografías importantes que hoy tenemos y de dónde provienen. Ok, como les venía diciendo, ya les di las fuentes primordiales, ahora quiero hablarles de las obras clásicas sobre sobre la biografía, sobre la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cuáles son las fuentes, las básicas, las más importantes? Son Ibn Ishaq. Ahora, Ibn Ishaq, que fue alumno
De Al-Zuhri. De hecho, Al-Zuhri lo menciona, Ibn Hisham lo menciona, pero algo muy interesante de Ibn Ishaq es de que no tenemos manuscritos originales de Ibn Ishaq. Sin embargo, es uno de los narradores más mencionados. Se dice y se menciona que hizo un libro muy voluminoso, como de 15 majalla, 15 volúmenes sobre la vida de todos los profetas y varios volúmenes sobre la vida del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Y escuché a Yasser Qadhi, un escolar en Estados Unidos que estudió su maestría en la Universidad de Medina, es un escolar, Hafez de Corán, que ha analizado el Corán, y también un egresado de Yale, hizo algún doctorado sobre Ibn Taymiyyah, sobre uno de los escolares del Islam, Ibn Taymiyyah. O sea, ya sé que la verdad le tengo mucho respeto, es una persona académica muy, muy devota al estudio, y él dice que, y algo interesante de Azucar, y no quiero halagar mucho a nadie, pero o sea, hay que darle a cada quien su lugar. Y Azucar es originalmente de la India, habla perfectamente árabe y ha estado en Arabia y demás, pero también tiene ese vínculo con los sabios que están en la India, porque habla urdu y tiene ese contacto y le da a veces cierto acceso a un conocimiento que los árabes a veces no lo tienen. Y eso es importante, yo respeto mucho eso. Aunque hay muchas cosas del continente de la India que no son tan veraces, pero él menciona que un escolar de la India, no me acuerdo su nombre, encontró un manuscrito de Ibn Ishaq en alguna biblioteca en el occidente, no me acuerdo si en Alemania o demás, pero esto es un punto importante. Ahora, otra fuente y la más auténtica, por decir, le recuerdo que las narraciones, las biografías del profeta como tal de ellos, toman muchas narraciones que no pasaron por el sistema de los muhaddithun, de estos libros de Bukhari y Muslim. Ellos tienen un esquema de hadith, una ciencia magnífica, pero estos no necesariamente se adentraron tanto a esta ciencia para revisar bien las cadenas de transmisión y todo que es una ciencia, pero no es el tema de hoy. Ibn Ishaq, Ibn Hisham. Ibn Hisham es un libro de 4 volúmenes, está en árabe, está en inglés, lo pueden encontrar en varios sitios del internet. Si no, yo se los puedo mandar después. En Ibn Hisham es muy importante leerlo, cuando menos lean índices de los libros, hay que leer los índices de los libros. Ahora, otra fuente es Al-Waqidi. También Al-Waqidi, aquí todos ellos más o menos eran de la misma época de los muhaddithun, de Bukhari y demás. Estamos hablando de Al-Waqidi, si no me equivoco, todos ellos también estaban entre los 800 y los 900, ¿no? Para no errarle. Pero Ibn Ishaq, hasta antes, o sea, de los 770, si no me equivoco, murió Daer, murió en el 770, si no me equivoco. Al-Waqidi era posterior. Al-Waqidi y su estudiante que se llama Ibn Sa'ad, que también escribió mucho de Al-Waqidi, algunos consideraban más Ibn Sa'ad, pero déjales decir una cosa. Ellos entraron a la época de la fitna, que hubo una cierta inquisición dentro del Islam, de los Mu'tazila, una secta desviada, pero que tomaron los líderes de los musulmanes, los califas, antes de Omar ibn Abdulaziz, ¿no? Sí, los Mu'tazila y después también. Empezó una fitna y Al-Waqidi estaba como que entre la oleada de los Mu'tazili y hay discrepancia, wallahu a'lam, ¿no? Yo no sé, pero hay algunas narraciones que dicen que Al-Waqidi no era muy confiable. Otro famoso, y estos son todos los de donde sale casi toda la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de todos. Tabari,
Ahora, Imam Ibn Jarir Tabari era un escolar muy importante y aparte tiene uno de los tafsir más importantes, de los primeros tafsir más importantes del Corán, las primeras explicaciones del Corán, de donde muchos toman, porque Tabari tomó todas las narraciones, no hacía discrepancias, no le hizo como los muhaddisin y empezó a ver cuál era auténtico y cuál no, sino todas las narraciones las metía respecto a algún verso y metió muchas cuestiones también que habían escuchado de la herraría de los judíos o para entender algunas cosas de los profetas de los judíos. Pero Tabari tiene un libro de también sobre la historia de los musulmanes en sí, y tiene como 4 volúmenes sobre la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomás para concluir, y denle rewind a este video, chequenlo, porque no me da tiempo realmente, no quiero cansarlos, estoy tratando de hacer unos videos cortos, pero los ulema, los sabios del Islam, a través de los siglos han hecho mención de muchas anécdotas en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, y es importante tomar en cuenta siempre lo que han dicho los ulema. Ahora, para este curso, ya esto voy, para este curso, yo me voy a basar mucho en Ar-Rahik al-Maktum, Ar-Rahik al-Maktum, que está en español también, Néctar sellado, que le llaman. Es un muy buen libro de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, de un escolar de la India también, que fue profesor de Yasser Qadhi. Y Yasser Qadhi también sacó una serie de videos, son 104 videos de más de una hora cada video, o sea, te tardas unos 4, ya lo vi como más de una vez cada video. Son buenos, o sea, a mí me gusta aprender visualmente y escuchar pláticas y me ayudaron mucho. Hay muchos, he escuchado varias pláticas de diferentes shuyut, pero me gustó mucho el de Yasser Qadhi. De Yasser Qadhi lo pueden buscar en internet, Yasser Qadhi. Estas son las fuentes que voy a empezar a usar. También tenemos Ibn Hisham, al cual voy a recurrir. Y también tenemos Tabari, también lo pueden ustedes también encontrar, la sira de Tabari, todo completo, lo pueden bajar de archive.net, I think it is, .net or .org, one of those, archive, ¿no? archive, ok, aquí pueden encontrar algunos de estos libros. También voy a estar revisando, ya compré varios libros en Amazon para este curso, pero William Muir es un orientalista que ha escrito sobre el Islam y es uno de los orientalistas más buscados, o sea, lo citan mucho los orientalistas. A mí no me interesa lo que tienen que decir los orientalistas, en el sentido de sacar información de ellos, porque es muy muy prejuicioso, muy prejuicioso. O sea, ya he leído muchos de los capítulos de este libro, me parece muy prejuicioso. La está buscando formas como para comprobar que Muhammad sallallahu alaihi wasallam no era un profeta bíblico real, o sea, que no era un profeta de Dios, ¿no? Y bueno, y hay otros, pero es uno de donde muchos toman. Este es de 1890, si no me equivoco, este señor. Quiero también hacer referencia para hacer unos contraargumentos en algunos casos, porque muchos de estos orientalistas han dicho cosas sobre la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que no son ciertas o están fuera de contexto y que necesitan una explicación. Ahora, ok, vamos a hacer esto de una forma cronológica, inshallah. Pero antes de entrar a la vida neta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
quiero hacer un par de videos, uno, dos, o a lo mejor hasta tres, sobre cuestiones históricas antes de la venida del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. O sea, inshallah, en el próximo video les voy a hablar del contexto del mundo, históricamente, dónde estaban los cristianos, dónde estaban los judíos, que son muy importantes para el Islam. Y el mundo, los chinos, ¿qué estaba pasando en el mundo en la época de la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Creo que espanta la población mundial. Todo esto lo vamos a ver, inshallah, en el próximo video. Wassalamu alaikum. Hagan dua, hermanos, por favor, para que nos haga esto sincero. El objetivo de todo esto es tratar de encontrar más amor hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de volvernos más simpatizantes hacia nuestro amado profeta. Y yo hago esto para aprender yo primero que nada y reforzar mi conocimiento, lo que ya tenía, tratar de reforzarlo, porque sí, hay que estar estudiando, inshallah, porque nos van a preguntar en el día del juicio sobre nuestro profeta, ¿no? No sabemos cuáles son las preguntas de la tumba. Es importante conocer a nuestro maestro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que no fue una deidad, no lo tomamos, sabemos que era Bashar, hombre, igual que nosotros, pero sin embargo, él recibió la revelación de Allah y era el mejor de la creación, y tenemos que buscar conocerlo y tratar de ejemplificar, poner en ejemplo su conducta, tratar de seguirlo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.